El 1 de noviembre de 1950 se llevó a cabo uno de los operativos más osados en la historia de la lucha por la liberación nacional de Puerto Rico, el asalto a la Casa Blear. La Casa Blear era la residencia provisional del presidente Harry S. Truman, en lo que se efectuaban las reparaciones y remodelaciones de la Casa Blanca, que era y es la residencia permanente de los presidentes de los Estados Unidos. El asalto a la Casa Leal fue orquestado por el Partido Nacionalista de Puerto Rico y llevado a cabo por dos de sus cadetes. Griselio Torresola Roura y Oscar Collazo López. Griselio provenía del barrio Coabey de Jayuya y Oscar Collazo López provenía del barrio Florida, del barrio Florida de Barceloneta, y al igual que Griselio, era hijo de un agricultor. Ahora bien, ¿qué llevó al Partido Nacionalista a perpetrar el asalto a la Casa Blear y a dos de sus humildes cadetes a arriesgar su vida y su libertad en ese operativo? La respuesta. A esa pregunta constituye el centro mismo de esta conferencia. Les adelanto que el asalto a la Casa Bleal se dio en respuesta a todas las atrocidades que había hecho y seguía haciendo el imperialismo de los Estados Unidos en Puerto Rico. El asalto duró muy poco tiempo, algunos minutos. Según la prensa de los Estados Unidos, duró meramente segundos. Pero la realidad es... Que el asalto cumplió su verdadero propósito, que era alertar al mundo sobre la situación colonial de Puerto Rico y sobre el hecho de que en nuestra isla había muchos puertorriqueños que no toleraban los abusos del imperio y la ignominia del colonialismo. Para entender el verdadero significado y el origen del asalto a la Casa Bleal, primero debemos entender el trasfondo histórico de nuestra situación colonial. Aprovechando la guerra hispano-cubano-americana y el cuestionado hundimiento del buque de guerra de los Estados Unidos en el puerto de La Habana, Cuba, los Estados Unidos invadió a Puerto Rico y a Filipinas, aunque dichos países no eran estados beligerantes en esa queja como lo era Cuba. Forzó luego a España a entregarles ambas posesiones por un módico precio con la firma del Tratado de París donde Puerto Rico ni Filipinas tuvieron nada que decir porque no se les permitió concurrir a la discusión de ese tratado. Así, desde 1898 Estados Unidos ha ocupado a Puerto Rico con sus ejércitos, sus tribunales, sus instituciones y hasta hoy mantiene sobre Puerto Rico los poderes plenarios del Congreso, del Presidente y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hoy día, para mayor humillación de nosotros los puertorriqueños, gane quien gane las elecciones generales que están próximas a celebrarse, administra y administrará la colonia, una junta de control fiscal creada por una ley del Congreso de los Estados Unidos conocida por promesa, por sus siglas en inglés, que lo único que promete es más colonia y más subordinación. Bajo los auspicios de la bandera de los Estados Unidos que flota, en nuestro territorio desde 1898. En la, en la década de 1930 ya Puerto Rico experimentaba las mayores dificultades económicas que había sufrido a través de toda su historia. A esa debacle económica en Puerto Rico se sumó la más brutal de las represiones del imperio tras el nombramiento del general Blanton Winchip, hecho por el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt para que actuara aquí en Puerto Rico como un implacable gobernador militar. De ahí que el 24 de octubre de 1935, a eso de las 11 de la mañana, en la calle Brumbaugh de Río Piedras, la policía insular asesinara a cuatro nacionalistas y a un civil transeúnte. En lo que en nuestra historia se conoce como la masacre de Río Piedras. El coronel Rix, aún con la sangre caliente de nuestros cuatro mártires nacionalistas y del civil muerto, de cuya muerte él mismo era responsable, a la, declaró a la prensa del país: habrá guerra, guerra, guerra contra los nacionalistas. Y en ese entonces el secretario general del partido nacionalista, por instrucciones del partido, le contesta en la prensa, me refiero a Juan Antonio Correger, el coronel Riggs juega con fuego. Habrá guerra, 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 sí, pero contra los yanquis. Naturalmente, como era de esperarse, los nacionalistas se defendieron y contraatacaron. Así. El 23 de febrero de 1936, el joven Irán Josado le entró a tiros al auto donde viajaba el coronel de la policía insular Francis Riggs. Falló y en el intento fue detenido. Unos segundos después se acercó el nacionalista, el joven nacionalista, Elías Buchan, diciendo que él había sido testigo del atentado y en medio de la confusión, le disparó y ejecutó a tiros al coronel Francis Rix. Y si Biuchán hubiese fallado, conforme al testimonio de Juan Antonio Correger, de todos modos Rix no iba a llegar a su casa, pues habían otros nacionalistas apostados en el viejo San Juan, listos para un tercer intento. Luego, Irán Rosado y Elías Biuchán fueron detenidos, llevados al cuartel de la policía y ejecutados a mansalva mientras estaban en el cuartel. Y aunque no existe ninguna evidencia que vincule a Pedro Albizu Campos y a la plana mayor del Partido Nacionalista con la muerte de Rix, don Pedro y otros siete altos dirigentes del Partido Nacionalista fueron acusados y juzgados por el delito de conspirar para derrocar el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. En el segundo juicio, llevado a cabo en el Tribunal Federal en San Juan con la defensa del joven abogado Gilberto Concepción de Gracia, un jurado amañado y compuesto mayormente por norteamericanos Condenó a Pedro Albizu Campos y a los otros siete acusados a 10 años de cárcel y fueron trasladados a la prisión federal de Atlanta, a pesar de que se había presentado en esos momentos una apelación. No conforme con el encarcelamiento de don Pedro Albizu Campos y los demás dirigentes de la Plana Mayor del Partido Nacionalista, el 21 de abril de 1937 en Ponce, el imperio y su gobernador Blanton Winchip perpetran lo que se ha conocido desde entonces como la masacre de Ponce, en la que la policía colonial asesinó a 19 personas, en su mayoría cadetes de la República del Partido Nacionalista de Puerto Rico, que desfilaban pacíficamente y con permiso de las autoridades y encima de eso desarmados. E hirieron a 235 personas entre los que desfilaban y los que presenciaban el desfile del Partido Nacionalista. Sí, aquí quiero hacer un alto en la explicación de los antecedentes al asalto a la Casa Bleal para hablar sobre la procedencia de sus protagonistas. Vamos a comenzar con Oscar Collazo López. Está consignado en el viejo registro civil de Puerto Rico que a las 8 de la noche del 20 de enero de 1914 nació en el barrio Florida Adentro de Barceloneta, esto se conoce en la actualidad como el municipio de Florida, un niño al que se le puso por nombre Oscar, fruto del matrimonio formado por don Eduardo Collazo Lago, agricultor del barrio Florida dentro de Barceloneta, y su esposa Trinidad López Dávila de Vega baja Desde 1932, es decir, desde que Oscar tenía 18 años de edad, pertenecía al Partido Nacionalista de Puerto Rico. Las historias son consistentes con las historias de otros nacionalistas, Asistió a un mitin del Partido Nacionalista donde don Pedro Albizu Campos, como de costumbre, era el orador principal y quedó prácticamente hipnotizado por el verbo del maestro y ese mismo día se hizo nacionalista. Oscar Collazo poco después se casa con Carmen Ríos Arroyo el 5 de diciembre de 1934 en Manatí y al año siguiente nace su hija Zoraida Collazo Ríos. Para 1936, la situación económica de la pareja era sumamente difícil. Y debido a desavenencias entre la pareja, se separaron y Oscar Collazo, algo bastante raro para la época, se queda con la custodia de su hijita Zoraida. Y el 19 de marzo de 1937, Oscar salpa con su hijita desde San Juan en el buque Ponce, llegando a Nueva York el 25 de marzo de 1937 y estableciéndose allí para buscar mejor suerte económica. Poco después en Nueva York va a conocer a la que fue su pareja toda la vida, que era Rosa Cortés Fernández, que llevaba más de una década viviendo allí y se casa con ella. Poco después, poco después se convierte en el secretario y más tarde en el presidente del Partido Nacionalista en Nueva York. Y se va a reencontrar con Pedro Albizu Campos, a quien había conocido, como dije, en Puerto Rico. Se va a reencontrar visitándolo en el Hospital Columbus, porque don Pedro sale de Atlanta para convalecer de una enfermedad que tenía en el Hospital Columbus de Nueva York. Luego de esto. Que Alvisu sale del hospital Columbus, casualmente va a vivir eh, en unos pisos más abajo del edificio donde vivía Oscar Collazo con su esposa Rosa. Y quiero recordarles también que poco después de que él se va a los Estados Unidos en 1937, me refiero al 24 de abril de 1941, Lolita Lebrón también viaja a Nueva York. Por idénticas razones, es decir, buscando mejor suerte económica en el caso de Lolita para asistir económicamente a sus hermanos menores y a su mamá que le sobrevivían, pues su padre había muerto años antes. Vamos con Griselio Tojesola Roura. El 2 de julio de 1925, Griselio Tojesola Roura nace en el barrio Coabey de Jayuya fruto del matrimonio compuesto por don Clodomiro Tojesola Vargas y Rosalina Roura Rivera. Griselio se casa el 15 de julio de 1948 en una boda ante el juez de paz de Jayuya de y hay un dato curioso, se trata del mismo juez de paz que más tarde va a ser el juez de paz que instruye de cargos a los nacionalistas arrestados en 1950. Pero el dato más curioso de esta boda que acontece en 1948 es que sus padrinos son su prima hermana Blanca Canales Tojesola y su tío Raúl Torresola. Raúl era hermano de su padre Clodomiro y Blanca Canales Tojesola era hija de Consuelo Tojesola, que también era hermana de don Clodomiro, que era el padre de Griselio. A diferencia de Oscar Collazo y Lolita, Griselio no confronta, perdón, no confronta problemas económicos. Vuelvo a empezar, a diferencia, de... ¿Cómo no? a diferencia de Oscar Collazo y Lolita, Griselio no confronta problemas económicos, ya que aunque su padre Clodomiro Tojesola había muerto en 1943, Griselio y sus hermanos vivían en la hacienda Canales, de Coabey, que era la hacienda más grande y más rica del el municipio de Jayuya. El viaje de Griselio Torresola a Nueva York en 1948, poco después de su boda, obedece a otras razones de las cuales más tarde vamos a hablar. Con la noticia en diciembre de 1947 del regreso de Don Pedro Albizu Campos a Puerto Rico, y el anuncio del Partido Independentista Puertorriqueño que se había fundado el 20 de octubre de 1946, me refiero al anuncio de comparecer a las elecciones de 1948. El Imperio de los Estados Unidos aceleró su ofensiva contra el nacionalismo y contra el independentismo, pero sobre todo contra el pueblo de Puerto Rico, haciendo por primera vez extensiva de forma taxativa la ley del servicio militar obligatorio en 1948 a Puerto Rico y al mismo tiempo los Estados Unidos toman a vieques como escenario de maniobras de desembarco. En ese momento no se sabe por qué los Estados Unidos han tomado esa determinación. Más tarde se va a saber que era para entrenar a las tropas élites norteamericanas, y a la tropa mejor de los Estados Unidos en esa guerra, que fue el 65 de infantería en maniobras de desembarco. El nacionalismo y el independentismo, que en esos momentos representaban el sentir de la inmensa mayoría de los puertorriqueños que creían entonces en la independencia de Puerto Rico, iniciaron una cajera contra Geló para conjurar los planes del imperio al tiempo que oponerse a la agresión. Y persecución del imperialismo yanqui en Puerto Rico. Ya desde 1948, el Partido Nacionalista venía planificando una serie de actos dirigidos a divulgar a nivel internacional la situación colonial de Puerto Rico. El Partido Nacionalista comenzó por oponerse a ambas acciones del imperio. Me refiero a la inscripción militar obligatoria y a las maniobras de desembarco en Vieques. Luego, Sufriendo en carne propia la vergüenza de nuestra delegación deportiva en las Olimpiadas de 1948 en Londres, donde fueron obligados a desfilar con la bandera norteamericana y a los acordes del himno de los Estados Unidos, el Partido Nacionalista planificó un golpe maestro, una sorpresa para el imperio en los próximos compromisos deportivos que se avecindaban. Que eran los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Ciudad Guatemala, de Guatemala, en 1950. Conforme al protocolo de los Juegos, luego de que el presidente guatemalteco pronunciara las palabras de apertura, correspondía que los 14 países y territorios de la zona entraran al Estadio Olímpico y desfilaran con sus respectivos himnos y sus respectivas banderas. Los himnos de cada país iban a ser tocados por la banda de la policía de Guatemala. Solo los deportistas boricuas no portarían su bandera ni desfilarían bajo los acordes de su himno. En lugar, marcharían y entrarían al estadio. Olímpico con la bandera y bajo los acordes del himno de los Estados Unidos. Entonces sucedió lo que nadie esperaba. El presidente Juan José Arevalo dijo, como parte de su discurso inaugural: Guatemala se enorgullece, y cito: de ser el dirigente del movimiento contra las potencias coloniales e imperialistas y las dictaduras en el Caribe. Dicho esto, desfiló la delegación de Puerto Rico y la banda de la policía de Guatemala tocó la borinqueña mientras que el maestro de ceremonias a través de los altoparlantes recordaba que Guatemala no reconocía colonias en América. De momento, las 60.000 personas que hicieron acto de presencia en estos en esta inauguración de los juegos Centroamericanos y del Caribe estalló en un aplauso puestos de pie para recibir a la delegación Boricua. El único que no se sumó a ese aplauso solidario fue el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Richard Patterson Jr., quien, luego de escuchar la Borinqueña obligado por el protocolo, se retiró indignado y presentó una propuesta formal en la Cancillería guatemalteca. La respuesta del gobierno de Arevalo no se hizo esperar y fue sumamente genial al consignar, no se tocó el himno de los Estados Unidos de América porque los Estados Unidos no participan en estos juegos, se interpretó la borinqueña porque Puerto Rico no tiene himno nacional y esa melodía popular está considerada en el corazón de los puertorriqueños. Como su canto nacional. Ahora, ¿cómo llegó la Borinqueña a Guatemala? Pues nos naja el periodista y escritor cubano Ciro Bianchi Ross, que como no había allí copia de la música, un alto funcionario del gobierno guatemalteco dirigió una carta a Emilio Roy de Licherín, que era el historiador de La Habana eh, y amigo de la causa independentista puertorriqueña con una petición de urgencia para el envío del himno nacional de Puerto Rico, es decir, de una partitura conteniendo el himno nacional de Puerto Rico, como Emilio Roy de Licherín tampoco la tenía, acudió al maestro Gonzalo Roy, que era compositor famosísimo en Cuba y al mismo tiempo director de la banda municipal de La Habana, para que facilitara al gobierno guatemalteco esa partitura. El autor de Quiéreme mucho y dios brujos escribió la partitura para piano de la Borinqueña y el historiador, que es Emilio Roy de Licherín, la puso en un avión para Guatemala tan pronto como pudo. Otra versión apunta a que Pedro Albizu Menese, que era el hijo mayor de Pedro Albizu Campos, quien estaba viviendo en La Habana y quien además de residir allí era amigo personal, de Emilio Roy de Licherín, le hizo llegar a este la partitura de la borinqueña para que fuera enviada a Guatemala antes de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estados Unidos, furioso con el avance del apoyo a la independencia de Puerto Rico en la región y en toda América Latina, es decir, también dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, comenzó el reclutamiento masivo de los jóvenes puertorriqueños para enviarlos al frente de batalla de la Guerra de Corea, que fue declarada poco después, en junio de 1950. Y poco después de eso, en julio, a principios de julio de 1950, el Congreso aprobó, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 600, para supuestamente dotar a los puertorriqueños de una constitución propia, que de propia no tenía nada. Con la novela constitución, se enmascaraba la realidad colonial de Puerto Rico haciéndola pasar por un supuesto gobierno propio que de propio tampoco tenía nada todo estaba listo para la actividad cumbre del Partido Nacionalista antes del inicio de la revolución en los días previos en una reunión planificatoria en Coabey Jayuya Albizu se encontró con Griselio Tojesola y sorprendido de verlo en Puerto Rico lo instruyó para que regresara a Nueva York de inmediato. Albicio le dio nuevas instrucciones a Griselio y le entregó un documento que indicaba que si por cualquier circunstancia éste debía asumir la presidencia del movimiento nacionalista en Nueva York, que no vacilara en hacerlo. Siguiendo las instrucciones de don Pedro, Griselio abordó el 22 de septiembre de 1950, un vuelo de Pan American World Airway rumbo a Nueva York. Fíjense que Griselio es el único nacionalista importante y de rango que estaba en Puerto Rico que no participa de los actos al día siguiente eh, del grito de Lares, porque el día antes tiene que marchar por instrucciones de Pedro Luis Campos a Nueva York. Según el manifiesto de pasajeros, de esa línea aérea en ese vuelo en particular Griselio indica que su dirección era 202 West 103 Street New York City al día siguiente 23 de diciembre de 1950 en el Teatro González de Lare que estaba frente a la Plaza de la Revolución de Lares Don Pedro Alviso Campos pronunció uno de sus más importantes discursos para algunos tal vez el más importante de todos es el discurso donde comenzó diciendo: No es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la situación presente de nuestra patria, nuestra madre Puerto Rico. El asesino es el poder imperialista yanqui. Cierro la cita. Al día siguiente de los actos en celebración del grito del Lares, es decir, el 24 de septiembre de 1950, como una provocación adicional al nacionalismo puertorriqueño y una afrenta a nuestro pueblo, los primeros 14.000 soldados boricuas llegaron a Corea en violación a la Carta Magna de las Naciones Unidas, también conocida como como la Carta de San Francisco de 1945, que prohibía a las metrópolis, es decir, a los imperios, a enviar ciudadanos de sus territorios y colonias a los frentes de batalla de las guerras donde ellos participaban. El imperialismo yanqui seguía persiguiendo aquí en Puerto Rico al nacionalismo para provocarlo y eliminarlo. Del escenario. Ello precipitó el que se adelantara a la Revolución Nacionalista del 30 de octubre de 1950 y el ataque a la Casa Bleal para el 1 de noviembre de 1950. Y ahora entramos propiamente en el asalto a la Casa Bleal. A su llegada a Nueva York, Griselio se reúne con Oscar Collazo y comienzan la planificación del operativo que le fue encomendado. El 30 de octubre de 1950, tanto Griselio Torresola como Oscar Collazo se enteraron de que la revolución de Jayuya y llevada a cabo también en otros pueblos había fracasado. Particularmente le dolió muchísimo a, a Griselio Torresola eh, porque su prima Blanca Canales Torresola era la que había dirigido la revolución en Jayuya. Y él sabía ya en ese momento que estaba arrestada y que su hermana, Doris Torresola, había sido herida y también que su hermano, Elio Torresola, había sido detenido en los actos de la revolución. Por un momento, Oscar y Griselio acariciaron la idea de regresar a Puerto Rico y sumarse a los esfuerzos revolucionarios del partido nacionalista, pero decidieron a la postre continuar con sus planes. Griselio, que era el menos vigilado de ambos, y era el menos vigilado porque a Oscar Collazo lo estaban vigilando porque lo veían relacionarse con Don Pedro fuera y en el mismo edificio que vivía Oscar Collazo. Como era el menos vigilado Griselio, entonces le compra un arma de fuego a Oscar que no tenía. También se ha generalizado la versión que resulta de la investigación que de los hechos hizo el Servicio Secreto de los Estados Unidos, al efecto de que creyendo que tenían que hacer algo por la causa, Oscar y Torresola decidieron por su cuenta asesinar al presidente de los Estados Unidos, Harry Struman, para llamar la atención mundial sobre la necesidad de la independencia de Puerto Rico. Sea cual sea la versión, lo cierto es que el 31 de octubre de 1950, Oscar Collazo y Griselio Torresola toman el tren y llegan a Union Station en Washington, D.C. y se registran en el Hotel Harris. Y el primero de noviembre de 1950, con las armas en mano, intentan ingresar a la Casa Blea, que era donde estaba viviendo en esos momentos el presidente Truman con Margaret, su esposa, mientras se hacía la eh, renovación de la Casa Blanca. Durante el ataque... Griselio hirió de muerte a la agente de la policía de la Casa Blanca, Leslie Coffert. Oscar hirió a otro hombre. Ya Torresola se encontraba a 30 pies de distancia del presidente Truman cuando los agentes le gritaron al presidente que se alejara de la ventana. Después de herir a otros y de salvarle la vida a Oscar Collazo, Griselio Torresola fue asesinado por Coffer, quien herido de muerte le dio un disparo en la cabeza, ya fuera premeditada o accidentalmente. Oscar recibió un disparo en el pecho del cual se recuperó más tarde y fue arrestado. Se sobrepuso a su herida y en 1952 fue juzgado y encontrado culpable y sentenciado a la pena de muerte y enviado en espera de la pena de muerte a la prisión de Leavenworth en Kansas. Debido a la enorme presión internacional que se desató, y cuando digo presión internacional, ustedes tienen que ver lo que hizo la intelectualidad francesa, lo que hizo Gabriela Mistral, lo que hace el que era presidente para ese tiempo de la OEA, que era el, el gran jurista argentino Enrique Víctor Coromina. Eso eran firmas, eso eran artículos de periódico. La presión fue tan grande que Estados Unidos tuvo que conmutar. La pena de muerte de Oscar Collazo López por la de prisión perpetua para que la cumpliera, como en efecto la cumplió, en distintas prisiones federales, algunas de estas de máxima seguridad. Hay también la versión de que los Estados Unidos conmuta esa pena porque ya se ha aprobado el Estado Libre Asociado que no goza de absoluta legitimidad. Y para darle cierta legitimidad y como gesto de buena voluntad se conmuta la sentencia. Pero nada que ver, los Estados Unidos no responden eh, sino a presiones. Lo demás es historia. Como ustedes saben, se produce a raíz de la revolución del 30 de octubre y del asalto a, Cal a Casa Bleal el arresto masivo más grande en la historia de nuestro país, que llegó también al arresto. De, de muchísimos nacionalistas en Nueva York. Dicho sea de paso, después del arresto de Oscar Collazo, algunos agentes se personan a la casa de Oscar Collazo y, y Rosa Collazo, su esposa, o Rosa Cortés Fernández, que es el nombre de, de soltera, y le dicen que su esposo, no le dicen que ha, que ha sido arrestado ni que sobrevivió, sino que le dicen que su esposo fue asesinado en el intento de asesinar al presidente Truman. La contestación de Rosa Collazo es épica. Dice, si murió, lo hizo por una buena causa. Esa es la contestación de Rosa Collazo. Pues en efecto, en ese arresto masivo, se arrestó a Blanca Canales, a los héroes sobrevivientes de Jayuya, a, a los de Río Piedra a los de Peñuelas, a los de Utuado, a los nacionalistas que hubiesen participado o no hubiesen participado en la revolución nacionalista de 1950, y aún a los independentistas, a miembros del Partido Independentista que nada tenían que ver con la revolución nacionalista, los arrestaron como un mecanismo de intimidación. Cuando Griselio Torresola y Oscar Collazo Penetraron en el patio de la Casa Blair y se abrieron paso a tiros a los guardias para lograr acceso al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Se consumó el acto de denuncia más osado hasta entonces en la historia de ese país. Y aquí en Puerto Rico quedó plasmado en nuestra historia. La defensa de nuestra nacionalidad por encima de todo el servilismo del liderato político colonial que hacían lo imposible por contribuir con los Estados Unidos para enmascarar la colonia a través del llamado Estado Libre Asociado. Griselio Torresola y Oscar Collazo. Sacrificaron con tal de conseguir la independencia de su pueblo lo más que atesoramos los independentistas, que es nuestra vida y nuestra libertad. Por eso, cuando fueron excarcelados en 1979 Oscar Collazo, Lolita Lebrón y los demás compañeros de la gesta del ataque al Congreso el primero de marzo de 1954, salieron de la cárcel con la frente en alto, llenos de amor hacia su pueblo que entonces como ahora se mantiene todavía indiferente a la causa de la independencia, pero en el fondo reconoce y respeta a los que creemos en la independencia de Puerto Rico. Eso se lo debemos a Griselio, a Oscar Collazo, Blanca Canales. Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda y muchísimos otros héroes nacionalistas. Nuestra realidad colonial de allá para acá se ha agudizado. Hoy más que nunca resuenan como una verdad lapidaria las palabras pronunciadas por Pedro Albizu Campos desde la cárcel La Princesa en ocasión de establecerse el Estado Libre Asociado en 1952. Leo lo que dijo don Pedro en esa ocasión. Muñoz Marín es un simple títere del gobierno Yankee en Puerto Rico, que tiene razón en una sola cosa, y es que en verdad el Estado libre asociado es una forma política nueva, porque este Estado no tiene ninguno de los atributos de un Estado, es un Estado sin, sin ciudadanía porque está vedado intervenir en este asunto. Estados Unidos sigue afirmando que los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos. Es un estado sin dominio sobre la moneda. Tiene que usar la extranjera impuesta que es el dólar. El famoso estado no puede mantener relaciones internacionales. Es un estado al que ningún estado reconoce. Estados Unidos sostiene estas relaciones a nombre de Puerto Rico sin reconocer derecho a su criatura, el Estado Libre Asociado, a relacionarse con absolutamente nadie. Por lo tanto, tampoco puede celebrar tratados internacionales económicos ni de ninguna índole indispensable para la vida de un país libre e independiente. No tiene dominio tampoco sobre los transportes, ni marítimos ni aéreos. Ese famoso Estado no tiene ni un correo propio donde echar una carta. Y así hasta el infinito. Ese Estado sí tiene una gran responsabilidad de esclavo. Recaudar el dinero forzosamente para cubrir los gastos del gobierno de la intervención militar de los Estados Unidos en Puerto Rico. Los gastos para administrar la colonia. Esa es su gran labor. El esclavo que no está dispuesto a pagar por su libertad será obligado a pagar por su esclavitud. Y fíjese hasta dónde hemos llegado. Y cierro la cita. Fíjese hasta dónde hemos llegado. Que precisamente porque los Estados Unidos pone a, a los acólitos de la colonia a administrarle la colonia, es que se han deudado el gobierno de Puerto Rico. Eso hace tiempo era para decir: administre usted. Ponga los fondos usted, no ponga al pueblo de Puerto Rico a pagar los platos rotos y los gastos de la administración colonial. De manera que vivimos en momentos en que los políticos colonialistas del patio y sus amos yanquis han convertido a Puerto Rico en un verdadero infierno por la ausencia de democracia, donde las autoridades electas en las elecciones generales y coloniales ya ni siquiera sirven para administrar la colonia, pues sus amos del norte, desconfiando en ellos, imponen una junta fascista de control fiscal, que es la que junto a los poderes plenarios de Estados Unidos manda verdaderamente en Puerto Rico. Ha aumentado en Puerto Rico la crisis económica que vivimos. Estamos en bancajota y todo eso, que nadie se equivoque, todo eso es bajo la bandera yankee. Son muchos. Los que han perdido las esperanzas como la perdían en el infierno de Dante, los que entraban a él, según decía el gran, el gran poeta Dante Alighieri. Los exhorto a que el recuerdo de Griselio Torresola y Oscar Collazo, el recuerdo de dos hombres que jamás perdieron la esperanza, nos aliente, que su compromiso inquebrantable nos guíe en el proceso de organizar la patria. Para el rescate de su soberanía. Que su amor infinito nos enseñe a los independentistas. El camino a la hermandad. Pues los rencores entre hermanos y el sectarismo. Nos hacen débiles frente al imperio. Las lecciones de Griselio Torresola y Oscar Collazo. Están ahí. Es compromiso de todos emularlos. Redoblando los esfuerzos para liberar nuestra patria. En ese empeño. Ellos nos acompañarán por siempre, porque ya alcanzaron, como decía el maestro Pedro Albizu Campos, la transfiguración gloriosa, porque hace tiempo son inmortales. Vaya con ellos nuestra deuda eterna de gratitud, la deuda de gratitud de nuestro pueblo hacia ellos por su gran patriotismo e inmenso sacrificio. Siempre los recordaremos y les estaremos agradecidos por siempre. Que viva Griselio y Oscar y que viva Puerto Rico Libre.